Interesante el movimiento de reacción de recuperación de precios por parte de los títulos del Egnor tras tocar la semana pasada niveles cercanos a los 6,40, que es por donde pasa justo la recta directriz alcista, o mejor dicho, ahora sí podemos hablar de una directriz alcista, por cuanto lo mínimo que hay que exigirle es que tenga tres puntos de apoyo o tres puntos de tangencia, y ya los tenemos. Son los mínimos de 2009, de 2016 y que pasa justo por los mínimos de la semana pasada. Por lo tanto, si hay algún momento para lanzarse a la piscina en este título, es ahora, preferiblemente en correcciones y con la condición de que, bajo ningún concepto y en velas semanales, se perforen los mínimos de la semana pasada, es decir, no se perfore lo que es el último mínimo creciente.